Cambridge. Se ha trabajado con el objetivo de crear una marca y una reputación basadas en las buenas prácticas. Los nuevos procesos y procedimientos deben ser el resultado de compromisos alcanzados dentro de la propia organización, conforme a un plan de actuaciones y de mejora en cuyo despliegue se viene trabajando desde hace tiempo en la Subdirección General de Archivos Estatales. Se ha potenciado PARES como herramienta de trabajo corporativo para la descripción y la difusión, incluso como marca institucional. Las cifras actuales reflejan el esfuerzo realizado por el colectivo de archivos estatales. Se difunden actualmente más de 8.600.000 registros descriptivos y 36.922.000 imágenes digitales. Y en el año 2017, la comunidad virtual de usuarios internacionales de PARES se incrementó en 613.445 nuevos usuarios, que tuvieron más de 1.300.000 sesiones de trabajo y realizaron más de 24.600.000 consultas. Estas cifras, además de ser indicadores de resultados del trabajo realizado, ofrecen datos para el análisis estratégico de los archivos estatales y para planificar el futuro, que debe conllevar también un acercamiento a los ciudadanos de la información cultural que contienen los archivos, además de seguir prestando los servicios tradicionales a la investigación y a la historia de España y a la de los países y áreas geográficas en los que la presencia de los españoles ha sido una realidad y nuestro acervo una aportación notable al patrimonio cultural de estos territorios. Para finalizar, quiero desearles una jornada satisfactoria